Bueno, amigos, estoy muy entretenido jugando un rompecabezas tridimensional que se llama Tridiloco. Y aquí tenemos justamente a Nelson, que es el, el inventor. Él es de, de Colombia, de Bogotá. Y a ver, Nelson, cuéntanos de, 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 tus, de, de, de los rompecabezas y todo el, ahora sí que toda la, la historia que viene con ellos. Bueno, eh, soy de Bogotá, Colombia. Nuestros productos son laberintos tridimensionales, un nicho diferente en todo el mundo. Y estamos aquí en la Toy Fair lanzándolos al mundo para que todo el mundo los conozca. Son juegos únicos, diferentes, de reto altísimo. Y tenemos cuatro productos diferentes. Este que es cuatro niveles. Tenemos 24 laberintos en uno solo para llegar del inicio a la meta. Tenemos el laberinto de esferas. Seis retos. Moviendo las esferas debo lograr los seis retos que están en el juego. Y nuestro último producto. Es un laberinto de ascensores. Hay que colocar la esfera en cada ascensor y lograr llevarla hasta la esquina de la meta. Son juegos de reto alto, muy novedosos. Y dicen para mantenerte un rato, porque, o sea, a mí aquí llegando me dijeron: si lo resuelves, te lo llevas. Entonces ya llevo como más de una hora aquí dándole a la bolita porque está muy padre porque eh, verán, o sea, cada nivel tiene varios, este, bueno, tiene como micro caminos y tiene este, perforaciones. Trae una un, un balín aquí abajo y entonces pues hay que moverlo, pero o sea, hay, hay, va a caer en todos, pero no todos te llevan exactamente a este punto que es donde sale la bolita. Entonces pues ya ah, mejor así? le hago así, ya me lo llevo. Y ya, pero bueno, este es... Hay personas que han, llevan tres años intentándolo y no han podido. Y hay gente que en 20 minutos, de acuerdo a su concentración, lo han logrado. Y nos dice que aquí en 10 segundos lo hace. 10 segundos, vamos a sacarlo. Vamos a encontrar el camino inicial. el reto. Hasta ahí llega, por seguro no sale la bola por Está seguridad. muy bien, está muy bien. Entonces, algo así tenía yo que hacer, ya me lo resolvieron, entonces ya me lo llevo. Pero bueno, y este a este mí también se me hace muy interesante porque vean, vean cómo se mueve todo, ¿no? Entonces... Sistema ascensor, debes colocar la esfera y decides en qué piso bajarte para colocarla en otro ascensor, desplazarla. Y el reto es encontrar, llegar hasta la esquina de la meta. Pues tenemos juegos mentales de Latinoamérica para los Estados Unidos. Esto ya está vendiendo aquí en, en, en Estados Unidos. Estamos precisamente en la Toy Fair con nuestro distribuidor exclusivo 3D Maze Concepts que tiene la sede en Dallas para lograr encontrar la distribución en Norteamérica. Y bueno, ya ganaste un premio, ¿no? Este, cuéntanos de ellos. Sí, hemos sido galardonados como mejor diseño industrial para ocio y entretenimiento en los Premios Club de España. ¿Eh? Ahí no más ni menos. Bueno, entonces la compañía está basada en Dallas, el diseño es este, latinoamericano, de Colombia, y las personas que están lejos de los Estados Unidos, los que viven en México, de México para abajo, ¿dónde pueden conseguir este, tus, tus, tus retos, tus, tus rompecabezas? En este momento tendríamos que nos pueden ubicar en Bogotá, Colombia, como concepto 3D, la empresa. Y puede, pero, no se puede comprar? ¿En línea? ¿Amazon? ¿Dónde? Claro, en Amazon en este momento tenemos dos productos, el 3D Loco y el Trigono, están en Amazon. Y eh, los otros los podemos conseguir en la, en la página web nuestra. Okay, entonces, entren a la página web, ¿cuál es la de ustedes? Juegos Concepto 3D para Suramérica y en Norteamérica es eh, 3 dmaseconceptcom 3 con Concept.com ahí los pueden encontrar. Y están, están, están buenos, la verdad es que sí te puedes pasar un muy buen rato. También es este, este ¿se acuerdan del de las letras y los, los números que había antes? Pues es como muy similar. Solo que se mueven al tiempo todas. Se mueven al tiempo todas las esferas. Exactamente. El otro, el otro uno lo movía cuadrito por cuadrito, lo movía como quería. En este momento hay un laberinto, hay un laberinto dentro de él y todas las esferas. No puedo mover solo la amarilla, se mueven las dos o se desorganizan las cuatro. Y la idea es encontrar el ritmo para lograr los seis retos. Ándele, eh. Bueno, están muy buenos estos. Están eh, aquí en la Toy Fair Colombia se hace presente aquí en juegos juguetes y coleccionables. Es Nelson, muchas gracias. A ustedes muy amables por el apoyo. Yo soy Ricardo Méndez. Seguimos en juegos juguetes y coleccionables desde Toy Fair 2018.